con la congregación franciscana para poder intervenir rápidamente en Padrecita, que está deteriorado el techo. Queremos incorporar señalética pública y mejorar los sanitarios, los servicios, porque la mayoría de los contingentes que ahora van a comenzar a llegar, generalmente los adultos mayores van ahí, se quedan una hora mínimo por la foto, por todo eso. Necesitamos garantizar la apertura, por lo que estamos trabajando acá con Ana Cupini, de un promotor turístico, un par de promotores turísticos culturales, mejorar los sanitarios. Y bueno, estamos a días, creo, de poder firmar ese convenio por la manzana histórica, por el Inca Huasi y por Padrecita, que son tres lugares importantes que necesitan rápidamente mantenimiento y algunos una obra importante. Santo Domingo, ¿dónde está? No sé, estamos en diálogo. Hay Pinto, responde Santo Domingo. No, quería agregar a esta puesta en valor de los edificios patrimoniales que también en esta pandemia se han transformado sus proyectos, porque tienen que ver con un nuevo contexto, una nueva realidad que inclusive vincula elementos tecnológicos para cada uno de esos espacios. Por ejemplo, el archivo histórico, la casa de Joaquín Víctor González, la digitalización de los archivos, la vinculación nacional. Entonces son procesos que llevan su tiempo, pero que van a dejar herramientas que van a estar propuestas para la comunidad. Con respecto también a la decisión, como para agregar algo con el tema de Capañán, el equipo de la Secretaría junto a distintos investigadores que han aportado y creativos, se ha editado una revista que está trabajada para que los niños y niñas, los adolescentes y la familia puedan conocer nuestro patrimonio. Este personaje, que es Maguari, durante la pandemia también formó parte de un proceso de poder resguardar la identidad de nuestros espacios a través de una aplicación que uno podía bajarla en su teléfono, en su dispositivo y estar cerca de los museos de nuestra provincia. Pumaguari ha estado en los distintos barrios de la ciudad con una muestra interactiva que a través del código QR los grandes y los pequeños podían bajar la información para que de alguna manera cada uno de estos procesos investigativos quedaran en cada comunidad que llegaba esta muestra. Este trabajo nos parece importante que no quede solamente en el foco de trabajo de los investigadores o los que están educando, sino de la comunidad toda. Como dice el ministro, ¿no? Nadie valora más lo que no conoce, entonces nuestro interés es que cada riojano, cada riojana valore su patrimonio, lo cuide, lo proteja y desde ese lugar se marcan los lineamientos de nuestro trabajo en nuestra planificación. Este trabajo fue presentado en Nación, ha captado la atención del INAP y también de la Dirección del Patrimonio, lo cual están analizando presentarla a nivel nacional en el próximo encuentro de las unidades ejecutivas del Capañán en Mendoza. Así que por eso la queríamos presentar acá, un personaje que fue creado por realizadores y dibujantes locales que tiene el valor de resguardo identitario y que nos parece muy importante que se ha trabajado para toda la comunidad. Ministro, una consulta, ¿qué significa el primer congreso regional?